Ir aš labai tikiuosi, ir tai yra mano didysis lūkestis, kad šitame viršūnio susitikime Europos taryboje bus Hemos visto un caso real de lo que ocurre, que justifica precisamente la presencia de las tropas españolas con los 7 Eurofighters en Lituania. Y quiero empezar con estas palabras de reconocimiento hacia el teniente coronel y hacia toda la misión española. También para poner en valor el compromiso que tiene el Gobierno de España con la defensa de la seguridad en la frontera oriental. También, sin duda alguna, el compromiso de la sociedad española y del Gobierno de España en la defensa de la integridad territorial y de la seguridad de un país amigo, de un país aliado como es Lituania. Por supuesto.